qué lindo terminar el año con él, ¿o no? Chicas, ¿el vino? ¡Ay, el vino! No, no puede ser. En el auto. No te puede que ver, no podemos caer así sin nada. No, bueno, pero trajimos cariño, pero, prosperidad. Trajimos alegría. Deseos de felicidad. ¿Qué más trajimos? Chica, no. ¿Amor? Amor. Amor, que no se nos olvide el amor. ¿Qué más? No, empezamos el año mal sin vino. Pero yo creo que nos van a dar un rico vino. ¿Sí? Seguro. Bueno, confiemos. Yo seguro que sí. Ahí estamos, llegamos. Y ya abro la puerta para recibir a Caramelito, a Milita y a Kate. ¡Vengan, adelante! ¿Cómo le va? Hola, qué lindo, por favor. Señora, ¿cómo le va? Muy bien. Me encanta que sea. Y tengo el gusto de conocerla porque no nos habíamos cruzado. No nos conocíamos. ¿Cómo estás? Adelante, lindo verte, lindo verte. Venite de mi lado, Kate. Así estamos juntos con las chicas. Gracias por estar en esta noche. Gracias por recibirnos. Qué lindas mujeres que tenemos en la noche de hoy, ¿eh? ¿Qué van a tomar? ¿Qué va a tomar, Carmen? Vinito blanco. Vinito blanco. Yo, algo sin alcohol. Sin alcohol. ¿Una gaseosa puede ser? Una gaseosa, sí. ¿Y Kate? A mí un brebaje fuerte. Ay. ¿Aguardiente tiene? No tengo, pero a ver, espera, a ver qué tengo. Aguardiente, una cosa ahí. Tengo whisky. Pues eso, échemele. ¿Vas a tomar whisky? Échemele. Vamos, ahí la tenemos. Vamos, Kate. Bueno, ¿cómo pasaron Navidad? ¿Cómo llegan a este fin de año? Caramelito, ¿bien? Bien, bien. Pasamos Navidad en familia, con amor y con esa esperanza, ¿no? Que siempre se prende ahí un poquito con las fiestas. Claro, totalmente. Milita, ¿cómo llegamos? Muy bien, muy, muy tranquila. Muy tranquila, después de un año muy movido, fue como un momento para descansar. Total. Y Kate, digamos, estás como en un momento de mucha energía, muy para adelante, ¿eh? Sí, estoy muy contenta. Este año me vino el amor, así que... ¡Epa! ¡Epa! Estoy, creo que esa energía... argentino, por supuesto. Carne argentina, un hombre divino. Definamos carne argentina. Carne, si tuvieras que poner carne argentina, dos puntos. Definime la carne argentina. Carne argentina jugosita. ¡Apa! ¿Te gusta punto o pasadita de punto? A punto. Me gusta a punto, jugosita. Sí. Medio quemada, así medio tostado. Tostadón. Medio tostadón, exacto. Nada de carne. Más para el morocho. Nada de carne de pollo que es blanca y no. Mirá que estoy buscando una copa para servir tu whisky. Me gusta ahí como eso, como el tostadito. Pero bien, contenta. Terminando el año, que bueno, yo soy extranjera, así que estas fiestas a mí me pegan melancólica. Por las dudas, de Panamá, digamos. De Panamá. Familia lejos, entonces como que este año me agarró distinto el fin de año, sí. Y estoy feliz, feliz. Total. Carne argentina, Milita, ¿cómo definiríamos siguiendo el...? El corte. Más vacío, ajá. Más costilla. A mí me gusta lomo, entraña. Apa, va por ese lado. Sí, sí, me gusta con poca grasa. Lo grasa no te va, ahí está. Claro, lo grasa no. ¿Estás sola? ¿Cómo estás ahora? Estoy en pareja. ¡Ay, qué lindo! ¿Conocemos pareja o no? ¿Cómo si conocemos? Si es conocida, no, quiero decir. No es conocido. Nada, ahí está. Es conocido por mis amigos, ¿no? Y en su total. Barrio. ¿Podés brindar por tu ex? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿Ningún ex? No me acuerdo. Sabes que perdí la memoria. Bueno, no puede, el hielo me está jugando. Me agarró como un... Cójalo con la mano, ahí. No, que lo voy a agarrar con la mano, no queda bien. Me van a retar. Te voy a servir una copa de vino, un poco de whisky. ¿Con los ex podés brindar? Sí. Y mirá que me han tocado. Hagamos un pequeño repaso de tus ex. ¿Quiénes son tus ex? Bueno, me casé con un chico a los 21 años. Claro. Muy chiquita. Wow. Que lo quería muchísimo, pero nos separamos enseguida. Él tenía ahí un tema de salud y nada. Tenía adicciones, problemas de adicciones. Fue un matrimonio difícil. De mucho amor, pero muy duro, muy difícil. Y bueno, después estuve con Guillermo Andino. ¿Y podés? ¿Todo bien con Guillermo? Muy bien. Nos quisimos mucho. Fue una pareja hermosa y terminó. Mítica pareja. Porque tenía que terminar. Total. ¿Con los ex podés brindar? ¿Cómo te llevas con los ex? Me llevo muy bien con mis ex-suegros, por ejemplo. Pero eso habla bien de vos. Como la familia. Claro, pero no brindaría con ellos, pero sí brindaría por ellos porque me enseñaron muchísimas cosas. Me hicieron capaz la mujer madura que soy hoy para recibir un amor genuino y pero si los llevarlo ves, bien. Si los ves ni por casualidad. Le doy un cocorrón. Está muy bien. Sí. Bueno, ¿por qué brindamos, Milita, en esta noche?
Yo brindo por la felicidad absoluta de cada persona. Mm. Y bueno, porque por eso, ¿no? Por una felicidad absoluta que no sea dependiente de las circunstancias, ¿no? Y de las de los momentos, ¿no? Que sea un estado interior imperturbable, más allá de lo que se esté pasando, uno tener esa tranquilidad y esa felicidad y también, bueno, contagiar a los demás, ¿no? Total. ¿Y por qué brindamos? Por vivir todo lo que nos toque con tranquilidad. Ahí está.